far, so good. I've got a clean visual. At the rate we're interrupting them. Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel? To fly like a bird. Like a bird strapped to a remote control rocket. We will get you in safely, Tovarich. Just relax and enjoy the ride. Right. Can you hear me, Raikou? Doctor. Remember the two procedures to maintain your new body. One, seizing nano repair units from your foes. And two, absorbing their electrolytes. I got it. Yes, enemy cyborgs will provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me? Is that combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand. That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich liebe Kapitalismus. Had the world come down a few years earlier, I would have a Nobel Prize on my shelf. There, I see land. Three might have closing. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Cap, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just hear me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brain-jacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzhev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier, none other than Desperado Enforcement, LLC. Imani's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sand. I believe you've met. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country. But keep an eye out, Justin. Oh. Sorry. Ready for insertion. Muy buenas a todos, estamos otra vez aquí en Metal Gear Rising Revenge. Y esta vez ya empezamos el juego de verdad. Mira la agüita. Creo que por aquí había un pescado o un gato. Ah, sí, aquí había un gato. El gato es inmortal, lo esquiva todo. Se encontrará el gato. No acuerdo dónde está el gato, pero está por aquí. Hay un gato que si le quieres cortar lo esquiva. Siempre, esto es gracioso. Pues eso, con el manual. Ah, vale, sí, estas son las mejoras y esas mierdas. Es como el Metal Gear normal, que tenía que ir llamando a la gente para guardar esas cosas. Pero este ya lo tiene memorizado. Mejoras. Vale, tenemos las mejoras para las armas. Mejoras de vida, que siempre mola. Para células de energía, que ahora vamos a ver cómo se usan las células de energía. Y la habilidad estaban chulas también.
este como defensivo. Es que no me acuerdo cómo se hace. Voy a comprar el bloqueo. Y si puedo comprar alguna cosa de vida o algo. Vale mucho. Y de energía también valdrá un huevo, ¿no? Sí. Pues vamos a dejarlo por ahora, sí. Ya después, según vamos avanzando el juego, pues nos vamos mejorando el equipo y esas mierdas. Y le hice exactamente lo mismo. ¡Ah, mira, quita el gato! ¿Ve? ¿Ve? Da igual lo que le haga. Siempre va a esquivarlo. El gato. El gato más fuerte del mundo. ¿Lo ves? Y te puedes pasar aquí hora entera ahí con el gato, pero siempre lo esquiva. Nada, vamos a seguir. Pues salta. No, esto por aquí no sé. Ah, no, es por allí. ¿O no? Ah, no. Ya está. ¿Dónde se... Bueno, tendría que estar por aquí. ¿Pero aquí falta? ¿Algo? ¿No? Para mí que esto estaba antes. Creo que esto es un bug, ¿eh? Porque como puede mantenerse las escaleras ahí. Que está flotando literalmente las escaleras. Igual la he cortado sin querer. Vale. No sé. Bueno, puedo ir. Sí, la habría cortado. Cortando al gato. Y he cortado la escalera. Y aquí viene el primer tío que tiene el brazo izquierdo. Si no lo cortas bien el brazo izquierdo, pues te das por culo. Y no jodes, tiene que volver a empezar el nivel si quieres el brazo izquierdo. El brazo izquierdo para desbloquearte tonterías, en plan armas nuevas. Y esas cosas. Pensaba que aquí estaba, o sea, siguiente oleada o algo así. O me he cargado el tío del brazo izquierdo. También. Had you feel? With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still a human. Real thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Yeah, they still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name. Only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining. They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood. Easy there, Dracula. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Bit cold, right? Even for you. Anyway, his school. Let's get to work. Time to increase the peace. Right. La frase esa que ha dicho antes que está hecha así. Es alemán. Así que los que sepáis alemán, sabéis lo que he dicho. Yo no sé lo que hice. Pero algo en plan de. O un asqueroso, unos mierda, algo así. Como he dicho que era cruel esa mierda. Si es azul se puede cortar. Eso es lo que indica el juego.
Raiden, this is Boris. Give me your status. Looks clear. No one in sight. Good. Let's recap the route you will take. As I said, the enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolsayev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral, a desperado captain. So I go through the city, cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Do not let your guard down. Y vamos a cortar cajas. Y diré, ¿para qué quiero cortar cajas? Aparte de que mola cortar cajas. Porque hay gente, enemigos, que a veces están en caja. Y sirven para que te den la espada de madera. Que la espada de madera es una espada que no corta, pero deja todo aturdido con los golpes. Es una cosa así rara, comparado con el juego, que sirve todo, que está todo hecho para cortar. Pero aquí no. A romper esto. Y vamos a subir. Que creo que estaba una cosa ahí en la lámpara. Había algo, creo. Eso es el objeto, que el objeto. ¡Yuhu! ¿Está bien aquí? Ah, hay algo aquí. Te ha dado el medio. ¿Y que está ahí? ¡Fuera! 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 Quiero eso. Flotando la mierda esta. Ahora. Eso es lo que yo quería. Y pues vamos para adelante. Los objetos. Vale, los objetos se equipan aquí. La segunda ya no tengo. La segunda ya no me gusta llevar en general ninguna. Porque la segunda. No, pero la segunda es la arma, ¿no? No acuerdo. Hostiles in the lower corridor, I see. Try to flank them or approach from behind. Ah, mira, aquí te enseña lo que sirve el modo sigilo. ¿Por fin? ¡Uah! A la mierda. Y te va a robar el alma. Bueno, las tripas. Roba las tripas, te dan más bonificación y encima te recupera la vida. Y la barrita de abajo. Que yo vamos a llamarlo batería. A ver, tenemos un nano reparador. Que aquí puede salvar gente o no puede salvar gente. Creo que sirve por un logro nomás. Raiden, take that main thoroughfare. You can use augment mode to see where the enemy is located. Your body analyzes radar and IR data to construct your AR display. Some civilians are still in the city. That is not good. A ver, ¿puedo salvar a los civiles? Lo intento. Si no, pues va a tomar por culo. Ya está. Tampoco estamos aquí para intentar hacerlo. Ahí. Creo que aunque corra no te escuchan porque eres sigiloso. Ah, no, por culo. Qué rico. Creo que podía saltar por ahí. Arriba. Sí. Vale. Por aquí escondido siempre hay cositas. Pero no me acuerdo dónde estaba. La buena. Aquí hay cosas. Hay pasen misiones secundarias, esas cosas que te dan bonificaciones. ¡Uy! No quería hacer eso. Pero mola. De todas maneras. Parecía que estaba todo calculado, pero es mentira. Yo quería coger una cosa ahí arriba. Había visto ya. No me deja. No. Espérate. Y que coge una cajita, pero estaba mirando al tonto este.
Y no me ha dejado. Oye, que quería coger. Qué especie. Vale, ahí da, hay dos bichitos por ahí. ¡No! Tengo que salvarlo. Antes de que se muera. ¿Lo he salvado? Creo que sí. Vete. A correr, chaval. Ahora se pega contra un árbol y se muere. Estoy todo roto. Bueno, pues lo vemos. Hay otra mierdecilla. Granadas. Vamos a ir por los tejados porque supone que son ninjas. Y los ninjas van por arriba. O no. O voy por abajo. Vale, ahí hay dos enemigos. Y ahí hay un enemigo fuerte. Pues nada. Ah, pues el enemigo fuerte. Nos ha cubierto. ¡No! El Holochi. Ahí está. Ah, ole. ¡Muere, maldito! Ole. Y hago así. ¡Uah! Y lo corto por la mitad. Te chupo la célula de energía. Va por culo. ¡Ay, que no llego! Pues he llegado. Y he cortado antes un... una granada. Sí, en plan pro. Así sin querer, pero mola. El Sandaxu es la mierda esta del... el corte y chuparle la célula de energía a los enemigos. PC. Oh, se va a comprar un ordenador el rey. Vale. Oh, lanzacohetes. Yo, en general, no tiendo a usar armas secundarias. No mola. Mola va a cortar. Por eso. Oh, mira, esta. Te la tienes que cargar así. Si no, se abre. Esta arma secundaria que era un palo, me parece. Una especie de alabarda o algo así. Ah, bueno, sí, es un palo, un sai, que es el cuchillo que tiene el rojo de la tortuga ninja. Los cuchillos estos, sí. Sí, que es un tenedor en plan grande. Y el otro no me acuerdo qué era. Y no hace mucha gracia. ¡No! ¡Oh! ¡Me descubrieron! Ya da igual. ¡Guaja! No, vale. Ah, vale, que es el tonto. ¡Oh! ¡Pero huye! Mira, me cago. Lo tengo cortado. Y te chupo la vida. No sé qué hay con ton cámara lenta ahí. ¡Oh! No, hombre. Es que cuando se pone con las patitas de otro color, no se puede. No se puede bloquear. ¡No! No me ha dejado chuparte la vida. Ah. Yo que quería. Vale, sale pota verde. ¡No! Oh, le he cortado la pata. ¡No! ¡Pero no te caigas!
Y si puedo darle la vuelta rápido. Ahí está. Te chupo lo... No, güey. Ese gordo. Vale, sí. Simplemente porque no ha bloqueado. Me da la gana. Ni te corto, guay. A la mierda. Por la mitad. ¡Pum! Cambiarme secundario. Ah, vale, pues lo dejamos. A ver, ¿dónde hay más mierdecitas? No puede, no. Cuando entra en carrera se quita el modo realidad aumentada. Oh, ¿se cae? ¡Sí! Qué guay. No sirve para nada, pero mola. Bueno, supongo que si hay enemigo ahí dentro, pues le daño. They have erected an electromagnetic barricade. Maybe expecting UG or cyborg attack, ¿da? Pues mira, le da un botón. Y la barrera es a la mierda, ¿sabes? Para eso sirve la barrera. We're picking up a wireless transmission near your position. From the frequency, most likely an enemy data terminal. Check it out. We may be able to salvage some intel. Básicamente estas son las misiones secundarias, por llamarlo de alguna manera. Le da. Ve, misión de realidad virtual activa. Entonces pues te va al menú. Aquí, no creo dónde estaba. The stealthcraft made it back to Sochi, all right? Vale, tú eras para... Si no te acuerdas dónde estás. No, me tengo que tragar todo. ¡Ah! ¿Tú para qué eras? ¿Sí? Vale, tú eras para guardar. Vamos a joder todo. Misiones de realidad virtual. Ya que estamos guardo. Ah, mira, está ahí. Tenía que leer. Vale, tú te sigues para guardar. El otro será para consejo. El otro... No sé, tampoco de ello. Aquí te. Este es el truco de arte también. Voy como hablan los corones. Trajecito. A personalizar es para. Trajecito. Bueno, trajecito se desbloquea. Creo que primero tiene que desbloquearlo. No entopo todo esto para las mejoras. Sí, Pero vamos, que sí, también trajecito las mejora todo. Vamos a aumentar la vida. Que es lo primero que se hace en estos juegos. La célula de energía también se aumenta. Para tener más. Habilidades, tenemos alguna guapa. Este no me acuerdo cómo era, pero este creo que este estaba bien. Este para chutar enemigos para arriba. Este no lo voy a comprar porque sé cómo se usa, pero nunca usaba. El otro no. Y no, a ver si puedo comprar. La que tiene de entre frecuente. Vamos a mejorar. ¿Se puede mejorar? No, muy caro. Pues entonces. Ya está, hemos mejorado la vida. Y ya está. Bueno, la vida y la célula de energía. Ahora saldrá una barrita. La vida creo que aumenta del tirón y el otro creo que sale con una serie de cosas raras. ¿Lo ves? Sí. A ver. Hay en un nivel. Ahí escondió una sandía o melón. Creo que una sandía. Que solo sirve para cortarla. Como el gato ese que no sirve para nada, que hemos cogido antes. Pues eso. Y una mini escena de vídeo. Greetings, cyborg. Show yourself. Sí.
artificial intelligence. An additional prototype device enables verbal communication. I possess an intellect far beyond human reckoning. You don't say. Okay, then. What's the meaning of life? Why are we here? I am here to kill you. That's it? Pretty simple thinking for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. What good is an intellect if you can't use it? Your taunting is pointless. Exterminate! Yeah, aquí vamos con el segundo jefe. Creo que ya aprendí a bloquear. Sí. Porque se ve bastante sencillo y aprendí. Sí, es que... es lo que tiene. Aprendí a fuerza cabezazo. Otra. Si le pego con el golpe es extraño. ¡Ah! Creo que me da... no, aquí no. No es un jefe, bueno, no es un enemigo de mierda. Si fue un enemigo de mierda, te regalan el partido. Ahí vienen los gigantes estos. Ah, no, ahí vienen los caminantes estos raros todavía. El relleno es para que te cure, que básicamente sirven para eso. Sí. Ah, te había visto. ¡Y boom! ¿Por qué luchas? ¿Porque me está atacando? Para no morir. Como digo, para no morir. ¡Vamos, perrito! ¡Uy! Ah, está la mierda ya el perrito. Ah. Mierda. Es una tontería porque sabe que le pego una paliza y le reviento la boca. Si, no, si en el fondo va a ser listo. El tonto este. Hostia, si me embiste, mola. Mira. A ver, es que si me embiste, mola. No, me le he dado. Me había dado. Me había dado, yo quiero matarlo en plan guapo. Maldita sea. Ahora, que no había dado bien a Yalbe. ¡Hala! ¡Y me curo! ¿Dónde está el perrete? La musiquita está guapa. Dice. ¿Va por dónde? Por bloquearle, ahí estando en eso. Y tan máximo lo que tan. Sí. Pero se supone que hemos quitado más en el modo catán. Pues lo he probado. Pero no, es una basura. También como se rendís el tiempo, es normal que le quites menos. Sí. Porque en teoría le pegan más lentito. Hasta que se me acabe, hasta que se me acabe. Ahora puedo guardar una cosita. Must
se apaga. ¡Oh! Ha hecho más cachito. Y aquí había... sí. ¡Vete! Hay más tonterías. ¿Se ha caído algo aquí? Vale, ya lo he cogido. Pues ya está. Y... seguimos para adelante. Aquí hay enemigos por ahí. Aquí sí me lo puedo cargar. Tan guapo mejor, porque me gustan. ¡Hala! Una columna vertebra. ¿Dónde está el bicho? Me han descubierto, perdón por culo. No puedo, puedo cortar de todo, pero no puedo cortar un escudo. Le corto un edificio. Venga ya. ¿Y el escudo qué es? Descubre antivibraciones de katana. Por fin lo cogió. Puedo apuntar y que se coja mejor. Pero ya queda más bonito. Y si no lo corto, tampoco es una cosa. Cámara. Ahí está. ¿A dónde iba? Venga, aquí hay otro. Más peces. Ah, y aquí es correr como si no hubiera un mañana. Personal computer. Vamos, corre, corre. De aquí. Me caigo por... ¡corre, caballito! Porque se queda enganchado el... sí, una mierda. En los coches. A veces. Oye, se queda ahí, mirando la escena. Y entre una cosa y otra... tiene que jugar canguro. Corre pegando harto. Mierda. ¿Dónde era? Aquí no. Aquí. Es un misil buscado. Adiós. Creo que no se lo carga uno. No. Por ese punto. No. Era tan fundito que se hiera a sí mismo. ¿Dónde está el costro? Ahí está. ¡No! ¡No! Espera, hay otro. Es que no lo veo. Este es el otro, dado. Ha fallado. A la mierda esa. ¿Es mi sí? ¿Se cae abajo? Pone ese. Que se va a caer. Este tiene el... ese en medio. Ya. Vale. A la mierda el... listo. El tonto este. Y creo que lo vamos a ir dejando aquí. Tras ese helicóptero ahí... reventador de cosas. Pues... lo dicho. Nos quedamos aquí con esta pose del Raiden. En fin, que se... quita la sombra ahí. Que sea... no se puede acercar la cámara. Si no, la acercaba. Para que os veáis un poquito más. Pues lo dicho. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!